Carlos. Buen día. El día de hoy me dirijo al Magisterio Federal del Bloque de Trabajo de la Sección 7 del Centro Federal de Estado de Chiapas, a las organizaciones sociales, a los estudiantes normalistas y al pueblo en general. En este día representativo, 15 de mayo del 2023, reciban un cordial y fraterno saludo de los socios y las socias del Conejo Bus, que nos hemos unido una vez más en esta hermandad que se ha constituido junto al Magisterio Democrático de Chiapas para manifestarnos en las calles, espacio para expresar, para denunciar, para demostrar la inconformidad que nos une frente al gobierno de la Cuarta Transformación. Como bien dicen los compañeros del 15 de mayo, no es un día de fiesta, sino un día de lucha y de protesta. Por ello, maestros y maestros, grandes forjadores de la educación con compromiso social en el estado de Chiapas, se les ha reconocido ese coraje, ese arrojo, esa valentía a la determinación en la defensa constante de los derechos conquistados y en la defensa de la educación pública a lo largo de más de 40 años. Y que hoy, junto a la nueva dirigencia social, lo hacen una vez más, manifestándose frente en las calles, para señalar la problemática no resuelta por las autoridades educativas y las situaciones que nos atrasan por la mal llamada reforma educativa. Nuevamente, al hacer uso de la voz, dejamos constancia de lo que nos sigue agradeciendo gravemente ante la falta real, seria y justa de una mesa resolutiva con el señor gobernador de Tenochtitlán, Escandón Cadena, socio principal y mayoritario de Sicusa, y con Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte. Jubilados, unidos, jamás serán vencidos. También, Avenida Central de esta capital de Tuxtla Gutiérrez. Exigimos en este lugar la denuncia y manifestación de los días de los maestros y maestras. Nuevamente la instalación de inmediato de la mesa resolutiva para los socios del Conejo Bus.
Por último, quiero decirles, maestras y maestros, reciban nuestro reconocimiento sincero y cariñoso por lo que están. Que baja aquí
Sí. Un comercial ahí, una compañera anda vendiendo bolis para, si quieren, está ahí de blusa amarilla, compañera Norma. Bolis baratos y bien fríos. Durante años, los camaradas habían logrado.